De esta universidad, damos inicio a la actividad que viene a continuación. Una conversación que lleva por título Proceso de creación, antes y después de publicar un libro, con Catalina Bú y Sebastián Castillo, quienes se encuentran presentes aquí a mis espaldas y a quienes les pido por favor que recibamos con un tremendo aplauso para esta entretenida presentación y muy interesante que tienen preparada este día para nosotros. Así que sin más preámbulos, gracias. dejo a los expertos aquí con la palabra. Bueno, eh, muchas gracias. Eh, bienvenidos todos los presentes acá, a la Phil Bio, Bio Para mí es un tremendo honor estar acá con Catalina Bú. En esta charla que se llama Proceso Creación, antes y después de publicar un libro, eh, estábamos conversando un ratito ahí en la previa para pa soltar un poquito los nervios. Eh, ¿Cómo era eh, la relación que, que tiene Catalina con, con la ciudad? Naciste acá y me estabas mencionando que para ti era súper eh, significativo estar además en la Universidad de Concepción. Eh, sí, para mí es, es un honor que me inviten a la Fil Bio Bio. Eh, por supuesto yo nací y crecí acá, eh, aprendí a andar en patines acá, eh, venía con mis amigos acá en la adolescencia, entonces, Ay, perdón. Vale. entonces ¿Sí? tiene como una tengo una relación muy emocional con la UDEC eh, y poder hacer actividades, me encanta esta feria, yo la vi el año pasado y, y vi que estaba eran los pastos, era muy bonita, así que nada, me encanta estar acá conversando y, y muchas gracias por la invitación. Sí, eh, yo hice aquí un pequeño eh, torpeo para ir a, armando la conversación. Eh, de lo que pude eh, ubicar, lo primero es que partiste con Gatos Gordos, con Hanny Dueñas, eh, el, 2000, el 2012 con Editorial Planeta. Y bueno, la charla tiene que ver con eso, con el, la creación eh, y como este antes de un libro, porque por, por supuesto todos ustedes, sobre todo aquí también con todos los stands que hay, eh, pueden acceder a una gran variedad y oferta de libros, pero esos libros no se hacen así como si nada. O sea, hay todo un proceso y, sobre todo, lo que tiene que ver con eh, el aspecto gráfico. Cuéntenos un poquito cómo fue el, el proceso de creación y cómo se conformó ese libro. Ese libro tiene como la particularidad de que, eh, en el fondo, hay, en mi trabajo hay dos, y en el trabajo de mucha gente también, hay un proceso que es colaborativo y otro que es más de autor. Precisamente en el, en el libro de las Hani Dueñas, que fue ese gato gordo, eh, a mí se me entrega un texto, ¿no es cierto? Y ese texto se me da la libertad de ilustrarlo. Para mí es súper entretenido porque, en el fondo, eh, es una oportunidad como para interpretar el texto de otra persona y también de darle una segunda lectura o darle otro lenguaje. Eh, y eso para mí siempre es entretenido porque, en el fondo, puedo jugar como a entregar otras, otra información, ¿cachai? No ser tan literal. Y bueno, como a, a modo de anécdota de ese libro, fue uno de los primeros libros que ilustré y fue muy entretenido porque, claro, es, es un, es un, eran sus stand-up comedies, sí, pero escrito. Entonces lo pasé muy bien haciéndolo y aparte no me corrigieron nada, fue increíble. Qué Eso bueno. pasa muy poco. Así que aquí está, listo, sale. Sí, porque como era un libro de autor para ella eh, y ella quería mi gráfica, que era algo, a mí me pasó mucho cuando yo empecé, que estaba un poco perdida en, en armar un estilo, mm. un estilo personal. Porque, claro, como que necesitaba armar eh, algo que funcionara, que se leyera, que funcionara editorialmente. Por ejemplo, pasé mucho tiempo trabajando para revistas, haciendo cosas muy realistas, que se salían muchísimo de mi estilo. Entonces, para mí ese libro fue muy importante porque marca un antes y un después en el que yo, por primera vez, por ejemplo, tuve una pega editorial haciendo dibujos como más raros, o que yo pensé que no funcionaban, que son los que me mantuvieron como... Que yo tenía muy escondidos mientras estudié, por ejemplo porque yo sentía que no funcionaban claro. o que no iban a pegar nunca como con algún texto o en una revista, y ahí se me dio la oportunidad para hacerlo y fue muy bacán. O sea, eh, porque bueno, también justamente como dice Catalina, eh, siempre, así como en términos de, de narrativa, eh, un autor encuentra un tipo de voz al momento de escribir, en el caso también de, del aspecto gráfico, también ocurre esta búsqueda de encontrar un, un estilo, algo que diga... Eh, y, de hecho, uno puede decir, ve una, un trabajo, una obra y dice, oh, Catalina Wu. Eh, entonces, ese, esa oportunidad fue como un, una instancia de, de cantar ese, ese proceso. Sí, y, y también de tener un equipo editorial que, que como que me, vaya, me fuera guiando. Y a partir de eso, luego empiezan otros proyectos editoriales y, y hago mi primer cómic, que fue mi proyecto de título, además, el diario Un Solo, donde ya me empecé a permitir transitar más en ese estilo. Y yo creo que antes tal vez no me lo había permitido porque no sabía que había como una diversidad de formas de dibujar o de hablar. ¿Cachai? Que al final dibujar igual es como hablar, es un lenguaje. Sí. Sí. Y yo desde muy chica le tenía un poco de vergüenza a esos dibujos míos porque tenía la sensación de que había una sola manera de hacer las cosas. Y lo que es aterrador. Mm. ¿sí? Para una niña, por ejemplo, que piensa en que quiere ser dibujante. Y, y tal vez que quiera hacer unos dibujos más caricatura, tipo caricatura más, más americana, pero claro. media de diario. Claro. Y que en verdad no hay referencias. porque Yo no, no, no tenía una a mujer, por ejemplo, que, que hiciera caricatura, sino que estaba hacia el otro lado. La, lo, los cómics que yo podía, a los que yo podía acceder eran tipo Matt Groening, los Simpsons, esos que venían con el diario y con mi hermano los veíamos. Pero yo sentía una distancia súper grande. Entonces, eh, en el fondo, que se diera ese espacio para yo poder experimentar con mi estilo fue impresionante y luego y luego ya me fui soltando más con mi, con mi, con mi onda de dibujar que, que de a poquito la fui a, a, queriendo mucho y qué ahora buena. ya se transforma en, una, en la única forma que tengo de hablar. Qué bueno, qué bueno. Eh, ya que lo mencionas, me, me hablaste de estos referentes, eh, ¿habían otros más que en ese momento fueran referentes y que, que tú dices, o sea, más allá de que tú puedas sentir que, que conectabas o no, o que, o que era lo tuyo, pero ¿habían alguna, algunas referencias que, que decían, chuta, debería irme por aquí o, o no? Cuando yo era chica, el cómic que llegaba era el cómic americano. Eran los cómics tipo de superhéroes, con historias súper lejanas a lo que yo claro. podría dibujar. Entonces yo nunca pe pensé que yo me podía dibujar, a dedicar a eso, ¿caché? porque yo pensé, no sé no se me van a ocurrir, yo no puedo ficcionar que es algo que pasa mucho por ejemplo en, en la gráfica y en el cómic eh, como femenino, que hay mucha eh, poca ficción, porque como que queremos contar historias distintas ¿cachai? y yo creo que la primera eh, persona que fue mi referente a nivel gráfico y fue Maitena, porque ella venía en la revista ya, entonces uno podía acceder a, su, a, su, a sus cómics y aparte ella me llamaba mucho la atención porque no era el típico cómic, como que de repente, uno esperaba como que el, el cómic tal vez eh, femenino era un poquito más perfeccionista y ella era super libre. Maitana es muy libre y juega mucho con el humor gráfico eh, y es super incorrecta. Entonces, yo creo que ella fue mi primer referente, eh, como eh, tanto narrativo como gráfico, porque y, y todavía ella tiene un estilo muy potente. Po. Exacto, sí. Entonces, bueno, vamos aquí configurando esta, eh, el, el proceso de lo que fue este primer libro el 2012, después participas en un compilado que también lo estuvimos hablando en, en, en la previa, digamos, que es eh, Ilustración a la Chilena, eh, un, un trabajo hermoso que aúna una tremenda cantidad de autores, y eso fue eh, el, el año siguiente, eh, de, o sea, y de, de, como dices tú, después viene el Diario de un solo, o sea, como que eh, no paraste, digamos, o sea. Eh, cu cuenta también ahí cómo fue este otro proceso de participar en el, en el libro compilatorio de... Ilustración a la chilena. Yo creo que es súper interesante en ese sentido rescatar el trabajo que hizo Galería Plop, Claudio Aguilera y Isabel Molina. Eh, yo recuerdo haber ido a una charla, llegar por casualidad a una charla de la Galería Plop. Y yo entendí en esa, fui como, como público y estaba en la universidad, me acuerdo. Y, en, y como que ellos hicieron una ponencia y mostraban que habían un montón de autores mm. y que hacían las cosas que a mí me gustaban. Pero yo no, yo no los conocía porque recién se estaba hablando de ilustración en Chile. A pesar de que Paloma Valdivia y Alberto Mondi, Olea, ya llevaban un bagaje y también en la narrativa gráfica, pero, pero como que hubo un, un, una especie de silencio entre medio y, y yo yo no conocía lo que era la palabra ilustración, por ejemplo. Y ellos creo que hicieron un trabajo increíble de recopilar las nuevas voces. Y en esas voces habían muchas personas que tenían cosas en común conmigo y muchas mujeres. ¿cachai? Después se hicieron algunos catastros como de ilustradores y. Se, y, y contra todo pronóstico, el 50% de los nuevos ilustradores eran mujeres. Entonces, yo creo que ahí uno se va, se va como encontrando camino y entendiendo que tal vez un lenguaje que tal vez antes uno no sabía dónde estar o no sabía a qué categoría pertenecía, encontraba más diversidad. Y eso fue, fue fundamental para la historia de, de muchos autores que hoy publican. Qué tremendo lo que dices tú de la importancia de abrir estos espacios, de eh, visibilizar. Porque además también eh, en relación a todo lo que has dicho eh, se, se va generando una, una zona eh, no de confort pero sí decir eh, sí hay un camino me puedo ir por acá digamos esto es lo mío encontré eh, por dónde transitar digamos eh, y ahí viene diario de un solo que a mi juicio eh, bueno yo ahí fue que conocí tu trabajo también te decía tengo los libros el espacio gracias. el momento grupi sí, <laughs> Y me, me da la impresión de que ahí fue donde se te abrió una puerta tremenda, eh, donde mucha gente te conoció. Eh, no sabía que era eh, tu proyecto de... Fue un proyecto de título. título, también le tengo mucho cariño por eso. Porque, bueno, era otra época, estaba terminando un proceso de, en el, estudiando ilustración en Santiago. Eh, y ese libro, claro, marca un antes y un después, sobre todo porque yo creo que... A propósito de donde estamos, como que el proceso de creación de un libro es un diálogo entre una persona tal vez muy lejana. Y en ese sentido pude como, eh, en el fondo, mucha gente me pudo acompañar en el proceso de publicación. Porque saco el primer libro, luego saco el otro y la gente empieza como a relacionarse con el dibujo y eso es muy bonito. Como el proceso antes que hay una especie de terror y después cuando ya lo publicáis y sentís que mucha gente eh, de alguna manera te conoce claro. o, o como que te acompañó en un proceso. Claro. Eh, es maravilloso y yo creo que ese libro eh, me hizo enamorarme también de eso y por eso he seguido trabajando en editorial porque claro cuando empecé a ser ilustradora había un montón de, de formas de llevar tu, tu, tu camino como autor y, y el libro tiene esa magia tiene esa magia sobre todo a, a mí me gustan mucho los libros como que, que me transmiten honestidad por ejemplo hoy día justo en la mañana estaba leyendo las cartas de Gabriela Mistral y y hay algo muy mágico en esas cartas, ¿cachai? Como que yo me, me empecé a preguntar, ¿por qué, son, ¿por qué me transmiten como esta magia? Y es porque, bueno, y precisamente hablando de, eh, el, el antes y un después o la parte de atrás de publicar un libro, y, y entendí que era porque, por ejemplo, esas cartas nunca, nunca tuvieron la intención de ser publicadas, ¿cachai? Y eso ha sido, creo, algo que a mí me gusta mucho hacer en mi trabajo. Eh, de repente separar como eh, la expectativa de la publicación y así poder trabajar algo mucho más íntimo y, y en esa intimidad yo creo que hay, hay muchas personas que aprecian eso como de encontrar algo encontrar un cómico o, o algo narrativo que se note que como que hay verdad eh, en ese sentido también mi, mi, mi metodología de trabajo en la parte más autoral no como a dibujar para otros que ahí ah. es distinto porque ahí estamos como dialogando con el escritor eh, se trata un poco de eso, ¿cachai? Ahora que me estoy, por ejemplo, dedicando más a, a, al cómic personal y a, a una parte un poquito más artística, he tenido que, que separar, por ejemplo, el proceso creativo, dibujar, dibujar, pensar, imaginar cosas, eh, al proceso de edición, donde tú formas parte también de eso, del proceso de edición Exacto. de un autor, que es como ver cómo cuaja Exacto. toda esta locura Exacto. de ideas. Eh, y que el otro día justo veía un meme que decía como que los artistas no necesariamente tienen idea de lo que se trata mm. su obra yo creo que eso es maravilloso sí. porque de eso se tratan los libros de hecho que ¿sí? como de repente el artista está escribiendo o está haciendo un poema o un cómic y tiene una idea vaga de lo que es o de lo que sintió después el editor tiene una idea de, trata de ordenarlo Exacto. y luego el lector le da realmente la Exacto. el lector realmente lee y, y te y te explica a ti como autor de qué se trata tu libro Exacto. ¿sí? Sí. Sí, bueno, de hecho, hablando de eso, de, de la figura del editor, eh, ocurre que, eh, como dice, de repente el, el autor mismo, aún, aún siendo su trabajo, digamos, aún siendo lo que quiere contar, a veces no sabe cómo contarlo, cómo terminarlo, cómo darle forma definitiva. Y a veces es necesario la, la, una mirada externa, eh, porque este tema, de, yo creo que es muy difícil eh, como autor salirse completamente de su obra. Verla con, con. Siempre digo lo mismo, hablar de objetividad, de subjetividad es un, un terreno casi filosófico, pero, pero en definitiva, eh, hablar desde cierta objetividad sobre lo que tú estás haciendo cuesta mucho. Entonces, a veces se requiere eh, otra mirada eh, y que empieza a complementar eh, lo que va a terminar siendo un libro. Eh, y un, un caso es ese: como que el autor no sabe eh, qué contar eh, o, o de repente se va por las ramas. Y, y ahí es importante ese trabajo porque, de nuevo, ustedes cuando uh, se acercan a un libro, todo este eh, eh, trasbambalina eh, no está. Claro. Eh, y, y muchas veces es interesante cómo este libro que ustedes están eh, adquiriendo, eh, eventualmente en su gestación, era otro. Totalmente. O la, o la idea era, o, nace por otra cosa claro. y es una especie de por casualidades empieza a aparecer finalmente la obra que, que claro es muy, es muy lindo eso el, el rol del editor porque bueno a pesar de o sea, además de que la, la obra en sí es como un hijo eh, donde uno le pone demasiada pasión tal vez es lindo como que el editor sea el primer lector sobre todo de un, de un autor el primer lector donde uno le entrega la, la posibilidad de corregir ¿cachai? con mucho terror, eh, y esa, esa es la primera colaboración, ¿sí? pero claro, la, la, para mí la más mágica es la del lector y la interpretación final que él le da y cómo eso puede marcar, puede cambiar totalmente la narrativa de un libro. A mí me pasó con el Diario Un Solo que yo igual era más joven eh, y era más valiente, pero en esa época también no, como no tenía el, el, la, el ejercicio de publicar. Uh -huh. Me llamó muchísimo la atención lo importante que era ese feedback y esa entrega que le hace el lector. ¿cachai? Y eso marca un antes y un después, sin duda. Sí, porque eh, el, el libro que sacaste eh, primero fue con Planeta, después este catálogo fue eh, Galería Plop con ocho libros, y después Diario de un Solo sale por Catalonia. Catalonia, sí. Eh, ¿Qué tanto cambió ese, ese diario de un solo que era tu proyecto y que terminó siendo un libro? ¿Qué tanto cambió mucho? Ese no cambió tanto. Yeah. Eh, tuve la suerte de tener editores con los que, bueno, yo creo que hay que hacerse amigo de sus editores, hay que, hay que tener una relación súper estrecha con ellos porque... Claro, es súper delicado el tema de, de publicar y de editar y de corregir y todo. Entonces, tuve mucha suerte de tener eh, una relación súper estrecha con, con Catalina Infante, que fue mi editora. Eh, y ahora en el libro nuevo también estoy teniendo como, hay que hacerse amigo de tu editor para que pueda como poder interpretarte a ti primero. ¿Sí? Eh, sin duda, esa era otra época, era 10 años antes. Y yo creo que antes de, de todo este tiempo que ha pasado... Eh, Internet, por ejemplo, era otra cosa antes. Hace 10 años Internet, sí. ahora es un, poco, un lugar un poco terrorífico, donde todos tenemos un poco de miedo de hablar o de qué vamos a decir, ¿cachai? Si se va a viralizar o no. Entonces, yo creo que hace 10 años era mucho más fácil para mí, por ejemplo, ser creativa. El proceso creativo era mucho más libre. Mm. Yo creo que hoy, sin querer, estoy un poco contaminada de, eh, del mundo como está y sobre todo de las expectativas. Mm que uno mismo se pone antes de, después de publicar. Entonces, por lo mismo trato de hacer ejercicios para eh, dibujar eh, y trabajar eh, sin esa expectativa y ese ruido, ¿cachai? Como de que si va a funcionar, de que si lo van a leer, que es algo que yo creo que ningún autor está lejano Exacto. a eso, ese miedo o esa como esperanza de que funcione. Entonces trato de separar mucho el proceso creativo del análisis y trato de que no se mezclen para nada. Hace un tiempo leía a Stephen King, alguien me recomendó un libro de Stephen King, donde habla acerca de dibujar, o sea, perdón, de, de escribir en verdad, eh, y, y precisamente de escribir un guión. Y yo como estaba haciendo cómic, lo leí para cachar más o menos cómo era su proceso creativo, y, y, y precisamente él habla de eso, de que para escribir un libro eh, hay que trabajar como si estuvierais soñando, porque en los sueños pasa cualquier cosa y tú no juzgas nada, como que te Y así como uno se prepara para dormir. Eh, Súper disciplinadamente, llega una hora y se va a dormir y permite que cualquier cosa pase en un sueño, eh, así tal cual era como el proceso creativo de escribir. ¿cachai? Uno se tiene que poner en un lugar, poner una hora religiosamente y permitir que cualquier cosa pase a lo loco y después, como separar totalmente el análisis. Y yo creo que esa, esa al menos, es mi manera de hacerlo para que eh, esa expectativa o el, o, o el ruido mental, ¿cachai? que también es de parte de la sociedad, no me afecte. Y, y, y realmente sea honesto, como, trabajar como si no me fueran a publicar nunca, como si nunca nadie fuera a ver mis dibujos. Es la única manera que yo encuentro realmente de hacer cosas que sean de verdad y, no, y, y que no se sientan forzadas, porque uno, y bueno, y tú como editor también lo debes saber, se nota mucho cuando algo es forzado o cuando algo se hace para que funcione. Es decir, el, es el, el autor y los lectores sobre todo, como que uno no puede subestimar al lector el lector cacha el tiro cuando alguien te está haciendo algo para que funcione o para que sí. sea sensacionalista sí. o un poco eh, yo, en di diversas oportunidades lo he conversado a mí particularmente me carga un poco el fan service que es como oye chuta estoy contando algo pero sé que si coloco esto oh, va a enganchar o qué sé yo yo creo en la medida que funcione eh, en, dentro del relato que se sienta natural y se sienta eh, digamos fluido, claro pero de estar colocándolo porque sí a, a mí generalmente me molesta, a pesar de que hay autores que lo hagan yo quería eh, volver a lo que estaba diciendo, me pareció súper interesante lo que está ahí conversando, porque eh, claro, en una primera instancia tu forma eh, de crear era como súper cándida, por decirlo así era como démosle eh, y concuerdo contigo que después se vuelve inevitable un poco como las expectativas que yo creo que es imposible no, no hacerse eh, eh, partícipe de todo eso, pero también me pareció súper interesante esto que decís tú, porque hay una mezcla de, eh, de mantener esta, esta naturalidad, de mantener esta, este, este trabajo como orgánico, pero también hay una rigurosidad y hay una estructura. Y de hecho lo dijiste, ¿no? o sea, es como ir a acostarse, yo me preparo, qué sé yo. Y eso también me parece interesante, porque si bien soy de la idea también de que cada autor tiene su método, eh, eh, hay personas que también dicen, ah, sí, yo me, me voy a la y me voy al, al bosque, al cerro, qué sé yo. Ok, pero yo también soy un poco convencido de que eh, de la estructura también es importante, eh, porque eh, sobre todo, además, si después queréis seguir avanzando, digamos, si queréis seguir haciendo cosas, eh, a mi juicio, eh, quedarse solo como con la cosa como eh, de la musa inspiradora puede servir, digamos. No me acuerdo qué autor decía que eh, si la musa inspiradora me, me, me pilla, que me pille trabajando. Eh, entonces, un poco eso, y lo encuentro súper interesante cómo tú encontrás esa manera de seguir eh, eh, dando la, la posibilidad de que prevalezca esa forma de contar tuya inicial, entendiendo de que no va a ser igual, digamos. Eh. Sí, como que en el fondo. Eh... Uno siempre está perdido, sobre todo antes de publicar un libro, cuando uno tiene la urgencia de contar una historia o de dibujar, simplemente, como por genuinamente querer dibujar. Eh, y a mí me pasó mucho y me, está, me sigue pasando siempre, pero eh, que al principio uno está muy perdido. Muy perdido y buscáis referencia, buscáis cómo hizo tal autor para hacer el libro, buscáis videos y, y tratáis de encontrar cómo, cómo se hace esto, ¿cachai? Y pedís consejo, pero, claro, la metodología cada uno lo va haciendo a su ritmo, porque es algo tan intuitivo y tan personal, es como el amor, como que uno puede pedir millones de consejos y Exacto. hablar con todos tus amigos y hostigar a la gente que te dé <laughs> consejos, pero al final, al final, te vaya a escuchar a ti mismo. Entonces, ese momento donde te das cuenta que tenés que confiar en ti mismo y en que estar perdido es parte de, es, es complicado. Pero, pero sí es necesario y, y, y claro, a mí me pasa mucho que lamentablemente estoy contaminadísima con el juicio externo. Entonces trato, y yo creo que eso sin querer ha definido mi estilo, yo me he dado cuenta que tal vez no, mi trabajo no es tan perfeccionista porque en el momento en que yo me demoro mucho haciendo un trabajo, lo empiezo a sobrepensar mucho y ya la idea empieza a dejar de ser honesta, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es, cuál es la verdad? ¿Editar mucho y corregir mucho o, o hacerlo honestamente tal como empieza? ¿cachai? Y, por ejemplo, a mí me ha pasado ahora, en mi último libro que voy a sacar ahora, eh, que se llama Nadie como tú, eh, al principio, por, yo creo que por terror, hice las cosas como deberían ser. Traté de hacer un guión como debería ser. Traté de hacer una escaleta como debería ser. Sí. Solamente para darme cuenta que estaba mintiéndome claro. a mí misma y que esa no era mi manera y, y que Filo tenía que encontrar la mía. Eso es aterrador, sí. saber que tenéis que encontrar tu mm. propio camino. Querís, ojalá que hayan instrucciones, ¿cachai? Claro. Pero no es así. Po. Entonces tuve que hacerme la, misma, la mi propia manera de hacerlo, hacer playlists para distintos momentos, armar una atmósfera para poder dibujar y, y, y entregarme a esa eh, incertidumbre, que da mucha ansiedad. Pero es la única manera, al menos en que yo lo sé hacer, y, y tiene algo de encanto igual, porque, claro, como tengo que armar una atmósfera, ojalá con música, donde yo no esté escuchando ningún juicio, trabajo a veces incluso con la tele, tele prendida, ponte tú, como para estar dibujando aparte, y super distraída porque el momento en que ya estoy más pendiente ya no está ya no es verdad y por ejemplo el libro que voy a sacar ahora probablemente hay gente que va a pensar que no está terminado porque mientras más iba avanzando más iba simplificándolo y así antes hacía unos grises y me, 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 me daba como todo esa, esa, ese largo proceso de hacer algo pero era porque yo quería tenía miedo de no hacer las cosas como yo quería Quería hacer algo que la gente dijera, como, ah, ok, así es como debería ser un cómic, con una escala de grises, ¿cachai? Perdón, disculpa, eh, pero eso también, esa eh, como llevarte a ti misma esa forma de trabajar, tiene que ver también con el hecho, porque este libro que va a salir a través de Fulgencio Pimentel. Fulgencio Pimentel, sí. ¿Tuvo que ver también eso? Porque por lo demás, bueno, por los que no yo rayo la papa con no, Fulgencio Pimentel. Ah, o Está sea, bueno, María, me gusta Stigler y también me gusta la cúpula, pero Fulgencio Pimentel tiene una, una línea, pero muy, muy exquisita. Eh, me atrevería a decir de que no... No cualquiera entra en su clientel. Estoy muy contenta, ¿Tuvo ¿Tú, sí. que ver eso también? El, el decir así como Es oh, que, que sí, eh, y ahí te, tenéis razón, ahí el, el editor eh, es parte fundamental del proceso de leer a un autor, porque el, el, el editor se da cuenta cuando el autor está mintiéndose y posteriormente va a mentirle al público, y eso es un error. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que estaba con, tenía el libro, no le quería mostrar a mi editor el manuscrito. Y yo le mandé el manuscrito que tenía ya lo más terminado posible, dentro de todo el ir y venir. Y yo le dije, después voy a hacer los textos bien, después lo voy a anotar bien, tipo con regla y tal, y tranquilo, que no está terminado. Me dijo, es que si tú le cambias los textos, arruinas todo. Tiene que quedar tal cual. Tiene que verse la mancha. Y yo no, si voy a limpiar las páginas con goma y voy a entregártelo perfecto. Me dijo, si así es eso, arruináis el libro y arruináis la verdad, ¿cachai? Y, y ahí me di cuenta yo y dije, es verdad, es verdad, porque tiene que verse el, la mancha, tiene que verse como un cuaderno, ¿cachai? Esa es la magia de ese proceso, porque lo hice a mano, ¿cachai? Son 150 hojas de grafito, entonces es verdad que qué injusto sería editarlo y que después la gente vea un proceso borrado y que no tenga, como que no pueda acompañarme en, to, en todo, el, todo el libro, como era realidad, ¿cachai? Entonces a veces editar, sobre editar. Es injusto para los lectores, porque a veces los lectores quieren ver una mancha. Yo, cuando voy a un museo, de hecho, me acerco a ver los, los, los cuadros de Picasso y quiero ver que le quedó una mancha, quiero ver mm. que le quedó un lápiz grafito mal hecho para sentirlo humano, ¿cachai? Mm. Y sentirme cerca de él también. Por eso es que, eh, eh, bueno, soy editor, digamos, por eso creo que es súper importante eh, la labor de, del editor, como dices tú, para encontrar la sensibilidad, eh, en, no solamente con el autor, sino que con la obra. Eh, para que termine siendo, a mi juicio, la obra que debe ser. Por ejemplo, acá mismo ustedes ya están escuchando eh, sobre eh, un pormenores de esta publicación que va a salir este año. Sí, va a salir en marzo. Y, y, y estoy alucinando con. Que que, estoy que muy contenta, sí. sí. Ojalá pueda volver a Concepción a presentarla. Sí, es eh, un trabajo aquí. Eh, un poco primicia o no? ¿Dicom? Sí, sí, porque supuestamente queríamos lanzarlo acá y no alcanzamos, pero. Bueno, se va a editar en España y yo voy a ver de volver en la maleta con todos los que pueda y, y nada. A mí estoy muy contenta por esa publicación porque está es muy real, es es muy de verdad. Se puede ver el lápiz y la mancha y, y la locura también. Exacto. Bueno, y por eso el tema de la sensibilidad con el de, del editor, con el autor y con la obra, porque el, del momento que no hubiese tenido eso. Como dices tú, eh, la obra no hubiese sido la que debe ser eh, eh, y hubiese perdido esa, esa verosimilitud, esa, esa realidad, digamos, que, que se quería transmitir. Eh, oye, a mí me parece súper interesante todo lo que ha sido tu, tu transitar. Eh, estuvimos hablando de planeta, estuvimos hablando de ocho libros, estuvimos hablando de. de, de eh, ah, se me de. y Pimentel. Sí, no, pero eh, el Diario de Un Solo fue por Catalonia. Catalonia. Eh, y después sale Diario de Un Solo dos. Claro. Eh, ¿Estaba pensado también una segunda parte? O? No, fue muy intuitivo. De hecho, sí, yo equivocadamente prometí una tercera parte, pero después no pude hacer ese fan. ¿Cómo era? Ese concepto de fan. fan fiction, ¿no? No, oh. como, como hacerlo porque funciona. Eh, no, no me acuerdo. Pero, pero, pero hubiera ¿Ah? sido. Claro, fan service, Fan service. Hubiera sido eh, muy bueno comercialmente claro. haber hecho el, el, el diario un solo tres, pero no pude. No pude porque ese proyecto sal, salió muy intuitivamente y, y, y hacer un tercero era forzarlo. Y como que quise dejarlo reposar y tal, pero ahora que se cumplen los 10 años desde que salió, va a salir una edición integral y el libro ya se, se, se tradujo a, a, a francés y ese trae una edición integral, que así debió ser, ¿eh? es un solo libro, porque es un solo proyecto. Y eh, imagino que claramente también eh, ha ido a, a adquiriendo experiencia con cada uno de, de, de las personas que cumplieron la labor de, de editor. Eh, y eh, ya, ya tenemos este tema de que es imposible como eh, digamos desconocer todo lo que tiene que ver como la interactividad actual, digamos. Eh, Hay otros elementos que tú sientes que también se fueron incorporando en tu proceso creativo al pasar por esta experiencia con editores o Creo que lo que más rescato es como al principio, por ejemplo, la primera vez que yo fui a una feria del libro afuera, cuando fui a Bolonia, yo llevaba mi, mi portafolio y pasaba por algunas editoriales mostrando mis dibujos, me trataron muy mal, fue muy frío y terrible, y yo creo que eso le pasa a muchos autores. Eh, y después entendí bueno precisamente eso la relación la importantísima relación que hay con un editor pero sobre todo eh, lo importante que es trabajar con alguien con que uno hace clic y no solamente trabajar con alguien porque es famosa la editorial ¿cachai? como porque es grande porque va a tener bla, 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 mucha distribución sino que a veces lo más importante es trabajar con una editorial que realmente entienda tu trabajo, un editor que va a hacerlo con mucho cariño y que tal vez es una editorial mucho más pequeñita, pero le va a dar tanta prioridad y tanto cariño a tu edición, que eso es para mí lo más importante. Y creo que ese es mi mayor aprendizaje a lo largo de estos años. Claro que he hecho eh, eh, trabajos con algo más grande y tal, y, y que suena muy... muy eh, eh, como que a uno le llama la atención y le pican los dedos por hacerlo, pero hoy valoro mucho, por ejemplo, que mi primer libro se haya editado con Catalonia y seguir editando con editoriales que tienen tal vez eh, un tiraje más pequeño, pero se hace todo con mucho más amor. Y para mí que el, el trabajo es tan emocional, tan, tan emocional, eh, poder hacer eso es, es necesario, es la única manera, o si no... Claro, se entrega una mentira para mí, ¿cachai? Y para mí es súper importante también conectar con los lectores desde, esa, desde desde ahí, desde la simpleza, desde una edición, que también ellos puedan acceder a ella, como que me gusta que sea a veces de nicho, eh, lo valoro mucho. Claro, ahí aparece también este, este tema de decir como chuta, yo quiero que eh, lo que haga sea más accesible, eh, porque bueno, nuevamente, eh, cuando han salido conversaciones... Eh, hay todo un mundo detrás, eh, insisto, con eh, lo que es la, la elaboración, la creación de un libro, porque el libro puede terminar siendo en tapadura, puede terminar siendo... Todo afecta y sobre todo ahora, bueno, con el tema de lo que ha sido la, la pandemia, que todos han ha encarecido, también ha habido muchos costos relacionados, todos los costos relacionados con la producción de libros también se han encarecido. Entonces, eh, todo eso eh, tiene que ver. Eh, hay personas que, claro, no tienen por qué saberlo, pero un libro de X tamaño... Eh, ya requiere mayor uso de pliego, entonces ya sale más caro hacerlo. Entonces, hay todo un mundo, eh, desde eso, desde el tipo de hoja, desde el, el, las dimensiones, desde la materialidad. Entonces, eh, que, que sea accesible, digamos, es algo que también a ti eh, eh, apareció como algo importante. Es muy importante. De mi, mi, me he dado cuenta que mi público, igual, es muy joven y yo quiero que tenga mi libro, que podamos como interactuar desde ahí. Y por eso hay muchas decisiones técnicas, sí. claro, que son súper, súper importantes como para que la gente no se distancie de tu trabajo. Y, y bueno, la, ahí es el, 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 el rol de la editorial tomar esas decisiones, pues ellos Pero ahí también se, se genera el diálogo, porque claro, ocurre, eh, eh, y, y aquí entramos de nuevo en el tema de, de este diálogo, que se me olvidó mencionar también de la importancia de que eh, no solamente que hagan este clic que dices tú, sino que también eh, ya que el, el editor... Conecta y, y se zambulle en la obra de, del autor, que el autor también confíe en, en, sí. el, en el editor. Porque sí. va a ocurrir, que también lo estábamos conversando en, en la previa, digamos, que va a decir, no, no, yo quiero que el libro tenga 200 páginas y no sé qué. Oye, lo que sé es que no puede ser en 200 páginas. Vale hay, que... Sí, hay que encontrar un punto medio del ego, hay que, hay que poder. Yo confío mucho en los editores. Eh... Por muchas razones, porque también soy a veces muy insegura, entonces escucho mucho a los editores, a pesar de que, claro, a veces el ego me lo, no me lo permite porque yo quiero que tal cosa sea ahí o que vaya así, y a veces el editor tiene que tener una delicadeza muy grande para decirle, claro. como tu guagua no, no puede quedar así, claro. eh, pero también porque debo admitir que yo, como delicadeza editorial, no tengo, porque no puedo imaginar el libro cómo va a salir de imprenta, y eso lo saben, lo saben los editores, y en ese sentido yo confío mucho en ellos que, eh, o sea, claro, tal vez no se ven tanto, o sea, tal vez una persona ve más al autor cuando ve el libro, pero ese Exacto. es parte fundamental de, de cómo queda, de que, a quién le llega y del y resultado final. Pues. Sí, sí, eso es súper cierto. Y también quería eh, rescatar lo que hablas de estas como negativas, estos, estos malos momentos que, que, que tuviste en el proceso, porque también uno ve, digamos, eh, eh, lo conversábamos, o sea, diario de un solo y, y de ahí para adelante, digamos, te. te te colocó en un, en un sitial súper eh, brillante, digamos, pero como todo también tiene cosas que, que tampoco se ven de repente y que tiene que ver con qué chuta, eh, uno recibe también críticas, claro. Eh, y yo quería saber por qué, bueno, eh, yo soy sueñoño y como estuve hablando... Eh, pasaba por eh, Dere un solo, también eh, sacaste el libro libre, sacaste este libro en blanco, eh, uh -huh. que eh, me decías también que en España... De España, México. No, de México, Almadía. Almadía, claro. Cuéntame cómo fue eso, cómo fue que ese libro termina en México a través de Almadía. Bueno, Almadía, eh, esa editorial es increíble y aparte tiene, la, eh, tiene como la cualidad de que ellos han confiado mucho en el trabajo de Alejandro Magallanes, que es un autor que dibuja muy feo y me encanta a mí. Y tenemos muchas cosas en común. De siendo feo, en el sentido, por supuesto, yo lo digo como un piropo. Mm. Eh, y lo interesante de Magallanes es que él la ha podido hacer, eh, a, a, le ha dado una gráfica a la editorial super experimental, y yo creo que en ese contexto es donde ellos eh, aprecian mi trabajo también, porque claro respecto a las críticas eso es algo que a mí me pasa mucho y me pasa me pasó desde que empecé a publicar y que hay muchas personas que, que tal vez no que creen que es un dibujo que no está acabado, ¿cachai?, Porque yo tuve muchos conflictos como con esa crítica, con el que, que mi dibujo tal vez parezca como algo que no está terminado, que puede haber, o que puede percibirse como algo mediocre incluso, que esa es una crítica que me llega siempre. Eh, pero claro, por ejemplo, a mí me pasó, eh, eso te da mucho terror, sobre todo por lo que te decía al principio, porque tal vez cuando chica yo pensaba que había una sola forma de hacer las cosas, y si las cosas no eran perfectas, estaba ahí aterrado haciendo algo distinto. Eh, ahora, cuando fui a la Feria del Libro de Angoulême, me di cuenta que había millones de personas y millones de mujeres que dibujaban así de raro y de feo. Y, y si yo hubiera sabido eso cuando era chica, hubiera sido algo que me hubiera aliviado muchísimo. Y creo que la falta de referentes a veces en un circuito gráfico hace que se pueda criticar eh, muy injustamente un estilo solo porque no, no cumple con una especie de norma. Igual yo creo que la gente más más joven, por ejemplo, esas críticas normalmente me llegan como, como de otras generaciones, pero la generación más contemporánea a la mía entiende que hay millones de maneras de dibujar y billones de maneras de comunicarse, como que ahora, no sé, la gente joven se comunica y puede transmitir una idea con un meme, que es lo más como rudimentario que hay, pero al final yo creo que las nuevas generaciones entienden que no hay una sola forma y que la diversidad gráfica es, es muy importante. Yo creo que puede que yo entre en una diversidad gráfica, ¿cachai? Y no, sin desmerecer lo otro. Yo soy muy fanática, por ejemplo, de autoras como Luisa Rivera, que su trabajo es alucinante y precioso y perfecto, pero yo mentiría si hiciera eso, ¿cachai? Yo solamente puedo hacer esto de otra manera, porque para mí el dibujo es una forma de expresarme, ¿cachai? Y, me, y mientras más feo me queda a veces, más me gusta. Y genuinamente es así. Yo, si lo hiciera de otra manera, estaría siendo deshonesta. ¿Cachai? Y me pasó mucho con mi libro ahora, que a veces quedaba como muy bien hecho y, y me, molest, me incomodaba profundamente. ¿cachai? Y a veces como que tenía que dibujar con la mano izquierda para agarrar un trazo más crudo. Creo que hay algo muy político en esa forma en que uno puede dibujar distinto y, y no pertenecer tal vez a lo, que está, a lo que es esperado. Sí, yo creo que, yo creo que la medida que. Eh tú estás consciente de tu trabajo y como decís tú, adquiere una postura eh, decidida, va a la redundancia consciente. Yo creo que eso ya da pie para, eh, o es la base como para que pueda hacer tu trabajo. Eh, y yo lo que rescato es la, la diversidad, digamos. Eh, yo creo que, eh, no sé, a mí me encanta Rockwell, por ejemplo, eh, y tiene, tiene una forma súper marcada de, de ilustrar pero no por eso otras no van a. Claro, no, no, no pueden coexistir o existir. Exacto, como que lo importante es que coexisten los estilos, ¿cachai? Y a mí, me, por ejemplo, un mensaje que me llega mucho, 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 de personas jóvenes, de niños, de adultos, es como: me gusta mucho como dibujas porque gracias a eso a mí me dejó de dar vergüenza mostrar los míos. Porque bueno, hay gente que tiene un estilo distinto y tal vez se sintió avergonzada y es muy triste que pase eso, ¿cachai? Como que. Algo tan genuino y lindo como dibujar, ¿sí? o como hacer música, o como hacer un poema, en cualquier disciplina es muy triste que alguien te ponga el pie encima y te diga: así no se hace, esa no es la forma. Porque es un acto creativo, como es un impulso, que y es súper luminoso. Entonces, por eso, sin querer, uno se va contaminando con el juicio ajeno, y, y por eso yo también he tenido que separarlo, porque a uno le llega igual, sin querer. Sobre todo porque creo que en todo ámbito relacionado con la creación el tema artístico, yo creo que inevitable también el síndrome del impostor tú también cargas con ese síndrome del impostor como si no, chuta. O sea, bueno, ya lo mencionaste en un inicio, digamos pero todavía está ahí Todos los días, sí. Siempre estoy nerviosa y siempre que hago cualquier cosa es como si fuera la primera vez pero creo que Estoy empezando a cachar que esa es la gracia, porque me gusta mucho experimentar con cosas nuevas y por eso mi estilo va cambiando mucho. Y pero eso significa enfrentarse siempre al inicio. Pero hay magia en eso igual y hay sobre todo verdad. Y volviendo al tema de la creación de libros. Eh este libro que sale por Almadía y que sale por Catalonia es el mismo, hay alguna diferencia? Hay diferencias editoriales, sí. Yeah. El de es que ese libro tiene como el espíritu de un fanzine igual. Yeah. Como que recopila dibujos de libretas y, y luego y luego los publica como para que la gente precisamente pueda ver como lo que no se publica. Entonces sí hay diferencias. Eh, ¿Particularmente cuáles son esas diferencias? El papel, el yeah. gramaje, yeah. el otro pertenece a una colección, por claro. ejemplo, el libro de Calmadía pertenece a una colección donde está Erika Martínez, que también trabajan, y Power Paola, y son puros dibujos de sus libretas, ¿cachai? Entonces, hay, hay diferencia. Claro. Lo mencionaba porque, por ejemplo, aquí ya también se puede dar cuenta de cómo eh, hay criterios, nuevamente con todo lo que estamos conversando, que influyen en cómo termina siendo un libro. O sea,. El mismo libro en Cataluña, en Chile, tiene ciertas particularidades y ese libro en México, por Almadía, tiene otras particularidades porque además el editor que vio el libro claro. tiene ciertas eh, intenciones también. Digamos. Y ahí de nuevo, otra vez, cómo encontrar ese equilibrio entre lo que el autor quiere hacer. Y lo que el editor también tiene en mente de, de publicar. Y digamos. claro, a veces uno quiere acercar a sus lectores en un territorio, pero los derechos de autor no te lo permiten. Claro. Entonces, por ejemplo, yo no, a mí me pasa que mi libro, muchos de mis libros no están en Colombia ni en Argentina cuando están muy al lado por uh -huh. retención la de derechos no se puede. Entonces se hace lo posible en el fondo porque claro. el libro está en todos lados. Y así, se, así uno tenga que sacrificar a veces las diferencias claro. de edición, y eso es por, eh, de lo que mencionas, por los eh, contratos de edición con Cataluña, particularmente. No, no Cataluña tiene Chile, por ejemplo, y, y muy bacán. Sí, sí, sí. Eso ha sido una maravilla, pero, claro, por ejemplo, en otros lugares estuve con Tusquets, y ahí fue más limitado el acceso a, a otros países, porque bueno, eso pasa con las editoriales a, a veces grandes, Exacto. que tienen contratos que son un poco limitados para Exacto. los autores y, y eso hace que los, que los lectores se alejen. Y por eso para mí es tan importante publicar con editoriales chicas porque te va a asegurar que ese territorio va a estar bien cubierto porque esos editores quieren que los libros se lean en ese lugar, ¿cachai? Exacto. no va a quedar en una bodega. Exacto. Sí. Bueno, entramos en otro ámbito que tiene que ver con, con el tema de creación, o sea, perdón, con el tema de, de contratos de edición y todas esas cosas. Eh, de repente hay algunas editoriales que tienen un poco la maña de decir, oye, sabéis que el libro lo quiero para toda Latinoamérica o para todo el, el lenguaje español, digamos, y no lo mueven, no lo mueven ni por si acaso. Claro, esa Pero, es otra parte claro. del libro que tampoco se ve, po. que hay veces que me te dicen por qué tu libro no está allá y es porque es por algo de contrato, es medio, es medio complicado. Sí. Sí, ¿Cómo estamos? Sí, hoy vamos bien. Eh, pregunté ya casi todo. <laughs> todo, todo super buena. Muchas gracias. Yo no sé también si quieren hacer consultas. Eh, está, supongo que se puede hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas, a Catalina aprovechen. Eh, tiene hartas cosas que mencionar. Eh, <laughs> yo igual quería preguntarte así como también rápido, porque como te digo, estuve ñoñando. Eh, ¿Hay poleras tuyas en Citrola? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo salió eso? Porque ya es extra libro, digamos. O sea. Claro, Citrola es una empresa de Valparaíso, que son unos chicos que hacen poleras y ha sido precioso trabajar con ellos porque, claro, es una empresa que empieza familiar, pequeña, mm. entonces tienen todas las ganas de que estén sus poleras en todos lados. Han avanzado un montón. Sí. Eh, ha sido muy bonito ese proyecto y sobre todo también para poder acercar mis dibujos a personas que, además de los libros, quieren llevar a una polera y tal. Y creo que eso es otra parte del, de, del proceso de un autor o un dibujante, ¿cachai? Como eh, poder acercar a sus lectores y a las personas como desde de cualquier formato. Y, y eso ha sido interesante de Tienda Citrola. Exacto. Sí, porque claro, está esto del pre-libro, el libro, y aquí aparece este post-libro. ¿Te imaginabas que iban a estar después tus tu, tu dibujos en polera? No, yo siempre me conmuevo con cualquier cosa. Yeah. Eh, y me emociono. Así yeah. que esto me emociona, que salga una polera, que salga un yeah. libro nuevo. Todo es como la primera vez. Así que nunca deja de emocionarme y de ponerme nerviosa igual. Qué bueno. <laughs> suele pasar. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, también pregunta, comentario? también? Eh, disculpe. ¿Sí? <coughs> Tenemos la próxima actividad en, en dos minutos oh. más. Chan. Comenzar, así ya, bueno, que, no hay preguntas. Así que Chan. no, lamentablemente. Bueno, que no querían. Exacto, exacto. Pero, pero me parece que la autora va a estar firmando libros. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Sí, eh, voy a estar firmando libros en el stand de Catalonia, que es derecho, como casi al final, a la izquierda. Eh, si, si llegan, si se pasan de la feria es porque se pasaron, porque antes, <laughs> claro, antes de claro. que se termine. Pero están los si no hay toldo, porque ya se pasaron sí, Eso, así que voy a estar ahí en Editorial Catalonia y están mis libros, así que para que si quieren ir, y si no tienen los libros, igual les puedo hacer un dibujo. Sí, muchas gracias por venir. Sí. Oye, sí, gracias por estar acá. Catalina, espectacular la conversa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. <laughs>